circulando de nuevo por Puerto Banús. A ver si grabamos en vivo algún coche interesante. Aunque hoy la verdad, con el día tan malo que hace, bueno, hay algo por ahí dentro aparcado. Es raro que por aquí pase algún cacharro de los que merecen la pena. Más que nada por aquí hoy lo que hay es muchos senegalés intentando vender paraguas, más senegaleses que turistas, y la gente que trabaja en los negocios de aquí, que con cochecitos normales y corrientes, son trabajadores como los de cualquier sitio. Estamos en la rotonda de Manu, donde está la joyería de Gómez y Molina, que para mi gusto es la mejor joyería que hay aquí en Puerto Banú. Es un gustazo ver ese escaparate y entrar dentro y ver las cosas que hay. Evidentemente yo solo puedo mirarlas. Serie 6, pero bueno, esto ya es antiguo. Aquí para Banú, no sé para dónde voy, me da una vueltecita en la rotonda mientras más claro, creo que tendré que coger por abajo. Vale, vamos a dar una vueltecita por ahí, esto está muy encharcado. Como para venir por algún Ferrari clásico o alguna cosa de esta. Salí entrando en Puerto Banú. Y ahora esta rotonda. Y me imagino que ya accederé un Bentley Cabrio aquí aparcadito, pero vamos, esto ya digo que aquí en los Bentley en Marbella, pues bueno, como un Mercedes en otro sitio, vamos. No, aquí vamos a dejar pasar este Golf R32, lo podéis escuchar. Dirección Estepona. Imagen que aquí se va a terminar vídeo. Lo menos hemos cogido un R32, mira. Algo.